Qué encantado de estar en, en tu canal en esta entrevista y por supuesto en este en este marco, ¿no? Que es incorporable. Bueno, pues estamos en el renovado Atlantis Santa Cruz, el antiguo Atlántico y bueno hay que agradecer que nos hayan seguido estas instalaciones pues para mantener un tiempo de charla contigo y con absoluta libertad que bueno me someto a las preguntas que tú quieras hacer para tu programa. Bueno, pues yo creo que razonablemente bien, es decir después de este mandato ha sido un mandato Convulso, donde empezó otro grupo de gobierno, donde ha habido una moción de censura, donde hemos tenido que gestionar una pandemia con toda la dificultad que eso conlleva. Tuvimos que sacar la restauración a la calle, lo recordarás, y muchas otras medidas que pusimos en marcha. Y a partir de ahí solucionar problemas históricos de la ciudad. Desde el acuerdo eh, de Sasiri en masa con el ayuntamiento para desbloquear las inversiones y sobre todo las más importantes, las de vertido cero. Hasta hacer ya por fin la rambla 100% transitable, sacar un plan de asfaltado, el mayor que se ha sacado nunca en Santa Cruz, de cerca de 11 millones de euros. Eh, vamos a anunciar en estos días una inversión importante también en parques infantiles, proyectos para recuperar el acercamiento de Santa Cruz al mar. Y bueno, yo creo que, y esto ya te lo digo como candidato del Partido Popular, tenemos que seguir en esta línea, pero a mayor velocidad con ese nuevo impulso, como yo he denominado mi campaña, un nuevo impulso para Santa Cruz, que creo que merece la ciudad y que lo tiene que dar desde mi punto de vista el Partido Popular. Bueno. Con esa moción de censura, Coalición Canaria, aparte de la alcaldía, pues se quedó con las áreas de Hacienda, de cultura, sociedad, desarrollo y fiestas, infraestructura, eh, igualdad, juventud, educación, el distrito Anaga, accesibilidad. Eh, y asuntos sociales, y el distrito suroeste y el distrito OFRA. Y nosotros desde el Partido Popular pues gestionamos las áreas de deportes, eh, urbanismo y servicios públicos y dos distritos, el distrito centro y el distrito Salud-Asaye. La verdad que estamos satisfechos de lo que hemos podido hacer en estos casi tres años, dos años y ocho meses, pero bueno, el proyecto continúa, presentaremos a partir de la próxima semana nuestro programa electoral y lo vamos a ir difundiendo por todos los barrios, un programa electoral abierto a sugerencias, pero que ya parte de una base, de un marco, de un programa marco, y que lo que queremos es terminar de construirlo con la voz de todos los chicharrones. Totalmente, yo además lo que ya me comprometo es a colgar mi programa electoral en la página web que se llama Nuevo Impulso de Santa Cruz, estará la próxima semana, y lo que vamos a ir haciendo es un check-in, es decir, si soy alcalde de esta ciudad yo me comprometo a ir haciendo checking a las cosas que vayamos consiguiendo yo de entrada saco 80 propuestas para Santa Cruz 80 medidas de diferentes índoles... algunas sociales otras económicas otras culturales otras deportivas otras en materia de infraestructura y lo que yo voy a comprometerme es que cada vez que consigamos uno de esos hitos haremos un check-in verde y examinaremos el programa en el año 2027 yo creo que eso no se puede hacer un ejercicio de mayor transparencia. Porque ya los chicharreros están cansados de los proyectos de carriles bicis que algunos prometen y no tenemos, del acercamiento al mar que algunos prometen y no tenemos. La alcaldesa prometió iniciar la obra Ofra Chorrillo y no está iniciada ni de lejos. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que darle a los ciudadanos la posibilidad de examinar a los políticos. Y aparte, también lo digo: si soy alcalde, solo voy a estar ocho años al frente del ayuntamiento y además ocho años compartiendo única y exclusivamente el cargo de alcalde de Santa Cruz. No voy a estar ni en el Parlamento de Canarias ni en ninguna otra institución porque yo considero que Santa Cruz necesita un alcalde a tiempo completo. En ocho años José María Aznar fue capaz de pasar del paro de Felipe González a ser un país productivo. Yo estoy seguro que en ocho años a Santa Cruz le da tiempo de acercarse más al mar. ...de tener más vivienda pública... ...de seguir mejorando nuestro casco histórico... ...ya tenemos el plan del Tejal aprobado... ...y por lo tanto ahora hay que desarrollarlo... ...hacer ese parque, hacer esas peatonalizaciones, etcétera, etcétera... ...nos da tiempo de invertir en los barrios... ...y nos va a dar tiempo, insisto, de, mutra, de muchas otras cosas... ...que bueno, la próxima semana con esa presentación del programa... ...pues llevaremos a cabo. Bueno, eso es un hito histórico... ...desde el año 2000, que se dieron esas concesiones pues nadie lo había hecho. Hubo un informe en el año 2017 que ya detectaba deficiencias y lo tengo que decir y además los digo con orgullo. Es el Partido Popular el que ha conseguido que los parking todos menos uno, el de Ramón y Cajal no ha querido bajarlo y ya tiene la primera sanción y ya le anuncio que a la tercera sanción iniciaremos el expediente de rescate de la concesión, pero el resto han hecho caso y hoy en día aparcar en Santa Cruz para hacer esta entrevista. Por eso. Para hacer esta entrevista, para cerrar un negocio, para ir a una comida con amigos, es mucho más barato de lo que era antes. Es que antes los precios estaban casi un 60% por encima, esa es la media, algunos estaban por debajo del 60%, otros por encima, de lo que tenían que estar. Y por lo tanto, pues fíjese usted la cantidad de dinero que siguen teniendo en los bolsillos, los que ahora entran en un parking. Antes no lo tenían y ahora con esta solución lo tienen. Hay que ser justo. Una cosa es ir de la mano de las empresas, que somos el partido de menos burocracia, de dar libertad, porque eso genera empleo y el empleo es la herramienta para cualquier unidad familiar. Si hoy en día un proyecto de vida se puede llevar a cabo porque en esa unidad familiar hay empleo. Pero otra cosa distinta es que haya un abuso, desde mi punto de vista, que lo había, por parte de las tarifas de esos parkings y hoy en día solo hay que entrar en algún parking para ver que están llenos. Si es que cuesta aparcar. Porque el precio es mucho más barato. Bueno, era necesario. ¿no? Yo creo que Santa Cruz ha afrontado en 10 meses el mayor plan de asfaltado de su historia. Pues casi 11 millones de euros en 70 calles de la ciudad. Algunas avenidas principales, como la Rambla de Santa Cruz, como la Avenida Príncipe de España, y otras no tan principales, pero que técnicamente merecían pues... una puesta a punto. Vamos a ver, el expediente se inició en el año 2018. Había que buscar la financiación. ...se encontró y se ha ejecutado... ...y ya estamos a un mes y poco... ...para finalizar los asfaltados, la próxima semana... ...te digo, se empieza con por ejemplo... ...con una calle tan céntrica... ...como es la calle Miraflores... ...y la continuación en la calle Serrano... ...son dos calles que además necesitan... ...pues una actualización porque la vía está bastante castigada... ...no es que en febrero digamos... ...vienen las elecciones, vamos a asfaltar, no, no... ...el expediente hay que iniciarlo... ...la vía administrativa... Tienes que sacar el proyecto a redacción, primero. Cuando tienes el proyecto, tienes que sacar la obra a licitación. Eso también lleva un periodo. Cada, cada licitación, además, los que queden segundos o terceros, tienen derecho a recurrir y son otros plazos administrativos. Y a partir de ahí, las distintas mesas de contratación, la decisión final y si no hay ningún recurso, poner en marcha el expediente. Por lo tanto, estamos hablando... Bueno, en el caso del expediente de los asfaltados pandemia de por medio, casi tres años y medio. Sí, sí, esa es la burocracia que creo que es horrible. Claro, la gente ve la máquina, pero no ve todo lo anterior. Pero esa es la burocracia que yo me comprometo a simplificar. No puede ser que cada vez que tú quieras afaltar una calle estés tres años antes planificándola. Porque en el paso de esos tres años, si ya la calle está necesitada, imagínese usted tres años después. ...en qué situación está... ...ya lo estamos haciendo con algunas medidas... ...con algunas medidas más implantadas en este ejercicio... ...como precisamente eh, la tasa de apertura de negocios... ...ya no se cobra en Santa Cruz... Eh, ...no se cobra la basura en Santa Cruz... ...está bonificada los negocios... ...hay una serie de incentivos fiscales... ...que creo que son atractivos... ...que además vienen de la época en el que PP... ...empezó a gobernar en Santa Cruz, desde el 2015... ...porque con anterioridad, entre la crisis... ...y un gobierno entre nacionalistas y socialistas... Santa Cruz no era una ciudad tan atractiva fiscalmente. Hoy en día sí lo es. Y van a venir bonificaciones futuras también para aquellas familias que reciclan, que reciclen y que lo hagan bien. Porque en el futuro, ya te lo anuncio, hemos pedido una subvención para tener contenedores inteligentes en la ciudad y una tarjeta de tal manera que la familia, cuando abra el contenedor, se va a detectar y se va, se va a detectar qué cantidad de basura o de reciclaje hace cada uno de nosotros y adaptaremos las ordenanzas fiscales para implementar esas bonificaciones. Bueno, en la Unión Europea apuesta por la economía verde y nosotros tenemos la responsabilidad, como lo hemos hecho por ejemplo en el carnaval, donde este año hemos recogido un 40% menos de envase que otros años a raíz de aplicar la ordenanza de gestión de residuos, pues también en la política de la recogida de basura tenemos que aplicar políticas que vienen de la Unión Europea para quedarse. Si queremos ser Europa para recabar fondos europeos, también tenemos que ser Europa en políticas ambientales. Vamos a ver, yo aspiro a ganar las elecciones y a obtener el respaldo suficiente para no depender de ninguna fuerza política. Cosas distintas es que hoy en día las mayorías absolutas en algunas administraciones están muy complicadas. Dicho esto, yo he sido muy claro y lo sigo siendo. Eh, primero, soy el único candidato que solo se presenta a Santa Cruz. Ahí tendrán que explicar el señor Bermúdez y la señora Hernández. Porque hacen doblete al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo creo que la capital necesita que una persona esté pendiente de ella 24 horas al día y no despistado o despistada en otra institución. Y segundo, yo soy muy claro. Yo no voy a pactar nunca con la izquierda. No tengo nada que negociar con la izquierda de Santa Cruz. Hace poco, ahora unos días, veía al señor Clavijo en otra televisión diciendo que ni con Vox ni con Podemos. Pero no dijo ni con el PSOE. Y ese es el miedo que yo tengo en Santa Cruz: que estemos asistiendo a una telenovela de Pimpinela entre el señor Bermúdez y la señora Patricia, que por cierto, los dos hacen doblete al Parlamento de Canarias, y que luego ocurra algo y que alguno se vaya u otro se quede, o los dos se vayan y se unan esos partidos. Yo, por lo tanto, lo que llamo, no voy a pedir el voto porque no se puede, pero sí llamo a la mayoría sensata. De chicharreros que quieren sentido común, que quieren que las cosas de siempre, como el Toscal, se arreglen, que quieren que las cosas nuevas, como la operación de la refinería, salgan bien, que quieren que las cosas que están por hacer, como Caboyanos o como los barrios del suroeste, se terminen. Esa es la apuesta que va a hacer el Partido Popular y ese es el cambio sensato, con sentido común y como lo denomino yo, un nuevo impulso para Santa Cruz, que no, necesi no necesita hacerse una enmienda a la totalidad. A todo lo que se ha hecho en Santa Cruz. En Santa Cruz, los últimos 20 años, se han hecho cosas buenas. También hemos hecho cosas malas, como vivir de espaldas al mar. Pero yo voy a poner en valor las buenas y mejorarlas, y por supuesto, mi programa se centra en precisamente pelear porque esas malas se reviertan y por lo tanto se conviertan en una oportunidad para la capital. No va a ser, y permíteme la expresión, el típico programa electoral rollo de 350 folios. No, no. Yo me presento con 80 medidas. La próxima semana, abierto a que en ese eh, recorrido por barrio, que ya lo hemos hecho como concejal de servicios públicos y de urbanismo, que también lo he sido, pero que ahora lo vamos a hacer como candidato a la alcaldía, oiga, si sale de una asamblea vecinal, de un grupo de vecinos, una buena propuesta, la voy a coger en mi programa electoral, como no puede ser de otra manera. Pero esas 80 propuestas que son mi programa, Marco, ese es el check-in que yo me comprometo con los vecinos. Es decir, cada cosa que vayamos ejecutando. Vamos a ir poniendo una línea verde y por lo tanto al final de este mandato, en junio, en mayo del 2027, los vecinos podrán decir, venga, pues el señor Tarife que ha sido alcalde ha cumplido 70 de 80 que prometió, o 60 de 80, las que sean. Evidentemente no, yo no me he encerrado solo en una habitación a escribir, estas son necesidades que nosotros detectamos, por ejemplo, los vecinos quieren una inversión permanente en los barrios de Santa Cruz y yo me comprometo a tener un plan de barrios dotado con una cantidad de dinero todos los años para cometer obras en Santa Cruz. Hay 82 barrios en la ciudad, son muchos, repartidos desde Anaga hasta el Tablero y evidentemente, bueno, hay que atenderlos a todos. Y habrá que atenderlos por las necesidades técnicas. Esto no puede ser un capricho político. Si una cancha de un barrio en el Tablero está mucho peor que otra en Ofra... pues evidentemente hay que arreglar primero la del Tablero. Y luego arreglar la de Ofra. Es un tema técnico. Aquí no podemos vivir de caprichos políticos ninguno. Y por lo tanto a los técnicos de la casa, que por cierto son muy buenos, hacen informes muy buenos y a veces son atacados por la oposición, y yo esto lo tengo que denunciar, para mí tienen un valor técnico yo creo que encomiable y yo los defiendo, pero ese valor técnico nos tiene que llevar al éxito. Es decir, es que cuando un técnico te dice es que esto está mucho peor que lo otro, hay que ir por el camino técnico, que ese siempre es el buen camino. Bueno, aquí afortunadamente tenemos, yo creo que la gran mayoría de técnicos tienen una visión amplia de la ciudad y ese concepto de libertad que yo siempre hablo, de intentar que quien venga a invertir lo encuentre fácil, yo creo que lo estamos intentando y en el buen camino, que se pueden hacer cosas muchas más para dar mayor facilidad, ese es el reto del futuro y a eso es a lo que yo personalmente me comprometo. Pero creo que la visión técnica del municipio no es una visión del no. Es una visión de vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo se puede sacar ese expediente y yo creo que eso además está dando sus frutos en la ciudad. La gente joven para que vote tiene que tener claro que este es un municipio en el que yo quiero que hagan vida. Y para que los jóvenes hagan vida, aparte de una buena formación, que ya nosotros tenemos centros formativos, sobre todo de formación profesional muy bueno, y algunas universidades privadas, ahí tenemos que entablar relaciones con la Universidad de La Laguna, pero para mí tiene que ocurrir dos cosas. La primera, que haya vivienda. Es decir, no puede ser que un joven termine sus estudios, encuentre su primer trabajo y tenga que irse a vivir a El Rosario, a Tacoronte, a Tegueste, a Candelaria, a los municipios limítrofes, porque en Santa Cruz no hay bolsa de suelo y los alquileres están por las nubes, precisamente por la gestión del plan de vivienda del Gobierno de Canarias. Te doy un dato. Tenemos en Santa Cruz 3.300 personas esperando una vivienda pública. Y eso no puede seguir siendo un número que no atajemos. Y por lo tanto yo me comprometo en los primeros cuatro años a hacer 1.500 viviendas públicas. Y eso se puede hacer. Hay fórmulas que otros ayuntamientos lo han hecho y se puede hacer. Y la otra parte tiene que ver con el ocio. Esta ciudad es una ciudad respetuosa, es una ciudad amable con el, con el turismo, es una ciudad amable con sus mayores. Yo además ahí veo mucho apego entre el mayor y el joven de cada barrio. Y un respeto muy profundo. Yo creo que los jóvenes tienen que ver a Santa Cruz como una ciudad con posibilidades de también divertirse y no tener que irse al norte o al sur de Tenerife a buscar esa diversión. Efectivamente, y por lo tanto yo eso lo quiero recuperar. Yo tengo un hijo que va a cumplir este año 15 años y a mí no me gustaría que mi hijo me dijera, oye papá, que con cuatro amigos voy a alquilar un apartamento en el sur y paso el fin de semana allí porque allí el ocio nocturno me ubica de la capital. Yo me comprometo a hacer... a ser las herramientas necesarias a ponerlas encima de la mesa para que, para que el empresariado del ocio nocturno tenga esas facilidades para crear ocio nocturno en la ciudad respetando el descanso de los vecinos, que es la compatibilidad que tenemos que tener. Y por lo tanto eso es fundamental, porque si tú a un joven le das la posibilidad de divertirse en la capital, estamos ahorrando que muchos padres por la noche duerman mucho más tranquilos que cuando van por esa autopista del sur o del norte, algunos regresan. Y lamentablemente a veces sabemos lo que pudo ocurrir. Yo ahí no tengo una opinión objetiva, sino subjetiva, porque me estás preguntando por dos amigos. Eh, a López Afonso lo conozco, pues desde el año, no me quiero equivocar, desde el año 2001-2002. Coincidimos los dos en Nuevas Generaciones del Partido Popular y ocupó cargos importantes en Nuevas Generaciones. Y a Manolo Domínguez lo conozco desde que iba de número dos en la plancha de Sebastián Ledezbalo ralejo... que fue luego concejal de Economía y Hacienda del municipio. Y a posteriori, el mejor alcalde que ha tenido Los Ralejos en toda su historia. Yo creo que son dos políticos, si tú tengo que destacar algo de ellos en común, son dos políticos de sentido común. Es decir, si los tinerfeños y los canarios quieren a alguien con sentido común para los problemas que tienen esta tierra, en materia de sociosanitaria, en materia de sanidad, de los asuntos sociales, en materia turística, en materia de movilidad. ...que en Tenerife hace falta y mucho... ...a mí estas declaraciones... ...del señor presidente del cabildo actual... ...diciendo que da dinero a la universidad... ...para que empiece más tarde... ...me hacen mucha gracia... Fue ...yo, ¿qué quiere que le diga? ...eso, que no lo había escuchado... ...en ninguna parte del mundo... ...son cosas, que estoy seguro que López Afonso... ...no diría nunca... ...López Afonso estudiaría... ...cómo mejorar la movilidad... ...de nuestras carreteras... ...y cómo hacer... ...que las abuelas... De Icó de los Vinos, de Garachico, de Los Silos, de Granadilla, de Adeje y de San Miguel, le pudieran dar a sus nietos universitarios un beso entre semanas. Y es que no se lo dan, porque la realidad de la movilidad en la isla de Tenerife es que los nietos y las nietas de las abuelas del sur y del norte de Tenerife no ven a sus nietos entre semanas, porque duermen en la laguna y duermen en la laguna. Porque es más fácil dormir en la laguna y costearse un piso en la laguna. Y los gastos que lleva, conlleva mantener un piso en la laguna que vivir en tu propia isla, porque el transporte es insufrible. Y yo estoy convencido que López trabajaría más porque esas abuelas puedan dar ese beso al nieto por lo menos una o dos veces en tres semanas. Y no lo que ocurre ahora con don Pedro, que lo que quiere es que en la universidad, pues no sé si quiere que empiece a las 12 de la mañana, empezar a estudiar. En fin, no sé muy bien cuál es la propuesta de dar 10 millones de euros a una entidad pública como la Universidad de La Laguna, que por cierto espero que se pronuncie y además lo deseo. Bueno, eso sería maravilloso. Ya te comenté antes que ese escenario no es que sea imposible, es difícil. Vamos a intentarlo, eso sí, nosotros salimos a ganar y a unar a esa gran mayoría de personas de centro y con sentido común que apuesten por el Partido Popular, pero es evidente que si no es así, pues nos sentaremos al día siguiente de manera responsable a hablar de Santa Cruz. No hablar de reparto de áreas, de a quién le toca qué, hablar de proyectos de la ciudad. Quien quiera más vivienda, quien quiera abrir Santa Cruz al mar, quien quiera afrontar la, re, la, bueno, la recuperación de la refinería y ese proyecto urbanístico con sentido común, quien quiera arreglar los problemas de vertido cero, va a encontrar en Carlos Tarife un aliado. Quien quiera otras cosas, por supuesto eh, que no. Y yo espero que López Afonso... Y Manolo Domínguez sea presidente del Cabildo y presidente del Gobierno de Canarias, y uno, un alcalde de Santa Cruz, porque voy a tener dos amigos a los que exigirme mucho de las cosas que están pendientes en la ciudad de ambas administraciones. Hemos sido maltratados por el Gobierno de Canarias y por el Cabildo estos últimos cuatro años, y hay que revertir el maltrato que han hecho esas dos instituciones, ya no con el Partido Popular o con nuestro socio de Coalición Canaria, con los chicharreros y chicharreras. Estos últimos cuatro años.